y el entorno en el modo de la historia. ¿De dónde surge la idea? Bueno, se lo puedo contestar, pero antes de nada quiero presentar dos elementos de mi equipo. Jorge Tijerina, Paul Drago, ¿dónde están? Ah, están arriba de todo, ahí me están en la tribuna romana, ahí están dando. Sergio Sánchez nos buscó hace como 4 años, ¿no, Jorge? Sí. Con un grupo de amigos escritores y nos presentó. Muchas de nuestras ideas ocurren de esta manera, y nosotros, evidentemente, yo trabajo con HBO hace 20 y tantos años, y entonces tenemos ya una presencia muy, muy conocida en el mercado, y también después de 10 años produciendo en México y Latinoamérica, la gente los conoce. Y nos buscaron y nos presentaron esa idea. Nos llegaron con una idea bastante clara, y ellos querían tratar justamente de lo que está ahí en el piloto, un poco de cómo era la presentación de nosotros. Y nada, de ahí fue un flash forward de casi 2 años escribiendo las historias, contando ese cuento, la complejidad de los detalles de ir y venir. Aún cerrado hay una cantidad muy grande de personajes que hemos presentado, y siempre es un problema y un piloto. El piloto cuenta una fracción de la historia entera, ¿no? Aquí están presentes, evidentemente, todos los protagonistas que van a estar viviendo las 12 horas. Pues los invito, evidentemente, a que veáis a las otras 11 horas que están ahí para ver la historia completa y todo más. Y, ¿no? Y de ahí, evidentemente, viene el proceso de cerrar los guiones y buscamos entonces hacer la producción. Entonces fue un poco eso, ¿no? nos vendieron esa idea, una persona temática muy, muy genuina, muy contemporánea, muy universal. Es una historia de todos, ya que es la idea del concepto del Dios, del divino, esa división entre los dos mundos, de aquí y de allá, de antes y después, que ha fascinado a la gente por miles y miles de años y que ha confundido gente, que ha ayudado a la gente a encontrar caminos, pero también ha ayudado a la gente a perder caminos o a llevar a caminos equivocados. Y yo creo que en 3.000 años o 4.000 años haciendo eso, no hemos aprendido muy bien todavía, unos sí, otros no. Entonces nos pareció que era una decisión bastante, bastante relevante y bueno, espero que guste. Para el señor Sánchez Navarro, ¿qué nos puede decir de su personaje? Bueno, pues primero que nada, una gran satisfacción, mucha gratitud a Sergio Sánchez, a Jorge Tijerina, a Itaca y sobre todo a HBO por haberme invitado a este proyecto. Sentí una gran responsabilidad, una gran satisfacción en el momento que me dieron el personaje. Lo encuentro un personaje apasionante, muy interesante también en la manera en la que se cuenta la historia, ¿no? Ustedes ya vieron el primer capítulo, es solo el principio de 12 capítulos donde se cuenta una historia, pienso yo, muy inteligente, osada, por momentos divertida también, toques de humor muy acertadamente logrados por parte de Luis Arrieta, acción, como digo, romance, todos los elementos que hacen que un tema tan importante y tan complejo como es los orígenes de Dios y el fanatismo en general, bueno, son temas muy profundos y muy importantes, y creo que encontraron los elementos para hacer más accesible la manera de contar esta historia, ¿no? Para mí una gran satisfacción, mucha gratitud y bueno, pues mucho orgullo de ver ya el trabajo terminado. Con todos los compañeros, fuimos casi 200 personas que estuvimos trabajando por 5 meses, 14, 16 horas diarias. Todo el mundo tomó el proyecto con mucha responsabilidad, con mucha entrega, todos muy conscientes del tema que estábamos tratando, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días, por acá atrás. Rápidamente me gustaría preguntar primero a Roberto, después de ser esta ya la tercera producción original aquí en México, ¿cuáles fueron los retos? ¿Cómo fue la colaboración con Itaca? ¿Y qué esperanzas se tienen para continuar esta parte de hacer producción aquí en México para televisión de paga? Y también un poco saber cómo fue para los actores todo este proceso, tanto las locaciones, y si es que se inspiraron quizá en algunas de las sectas, si es que las podemos llamar así, que de pronto vemos también todas las noches en canales de televisión abierta, para darle forma a esta su propia secta. Gracias.
Bueno, creo que vamos a pasar la mañana contestando esta pregunta, pero no, lo que quiero decir es que, claro, evidentemente, el trabajo en México ha sido continuo en esos 10 años, o sea, nosotros nunca paramos de producir en México. Evidentemente, el año pasado no estrenamos ninguna serie nueva mexicana, pero estuvimos todo el año trabajando en dos series, en realidad, porque nosotros estamos en el proceso bastante elaborado de la postproducción de Diosync, y eso refleja un poco justamente la calidad del trabajo que tuvimos con Ithaca, y en particular con Santiago, que fue un colaborador más allá de simplemente un ejecutivo que trabaja con las dificultades de producir, que son los temas todos de los contratos, de los procesos administrativos. Fue también un colaborador creativo, contribuyó enormemente a que llegáramos al proceso de postproducción de Mario Claro, también con Labo Digital, la compañía. Es una serie que necesitó, como puede haber visto, por ejemplo, la construcción del templo. Es un templo evidentemente todo construido en computación gráfica. Es el edificio, existe solo la base, ¿no? Pero son detalles pequeños que a lo mejor pasan desapercibidos, ¿no? Entonces la relación de producción fue espectacular. Pero nuestro compromiso de producción en México es continuado. O sea, desde las tres temporadas de Capadocia, ahora estamos lanzando Diosync, donde trabajamos casi dos años en la producción, entre todas las etapas de preparación, el rodaje solamente, son cinco meses, pues era un proceso de preparación muy grande antes y después, la postproducción, y ahora finalmente llegamos al aire, ¿no? Y también terminamos la producción del año pasado de Señor Ávila, en su tercera temporada. Entonces hemos acumulado ya una cantidad de producto, y eso nada más reforza y confirma este compromiso en aprovechar, en conectarnos más con el trabajo artístico mexicano, que es espectacular. O sea, uno no necesita más que mirar al lado aquí y ver la calidad de y eso, como dijo Rafael, representa, hay 200 personas más por detrás que han trabajado en traer eso a pantalla, ¿no? Y nada, ¿qué más había? ¿Una pregunta? Creo que Santiago va a contar un poquitito del tamaño de la producción, que es interesante en términos de locaciones, de cuántas horas de postproducción, y filmamos con drones, hay imágenes espectaculares de la ciudad. Bueno, para nosotros en Ithaca Films fue un honor y fue sumamente enriquecedor poder trabajar con el equipo de series originales de HBO Latinoamérica, con Roberto, con Paul, con Jorge, y gracias a su guía y a la atención a todos los detalles y a la maravillosa colaboración que logramos generar, fue posible realizar esta serie. La serie tiene 42 actores de crew, solamente fuimos más de 230 personas, fueron miles de extras, tuvimos 114 días de rodaje en un periodo de 19 semanas. Realmente fue un esfuerzo titánico levantar una serie de este tamaño con con esta envergadura y estos valores de producción. Cosa que normalmente en México la dimensión de las series pues tiende a ser bastante más pequeña, pero el equipo de HBO pues evidentemente quiere series originales, narrativas frescas, temas que sean actuales, y quieren una calidad premium para su audiencia, y eso era todo un reto tratar de lograrlo. Como dije, solo se logró gracias a la colaboración y al talento de los actores, los directores y de toda la gente que estuvo involucrada en la serie. Okay, para el elenco, ¿qué tan aludido se puede sentir de pronto el espectador con un tema que habla básicamente pues de religión, o de la forma que se ve y se concibe a Dios? ¿Se podría decir que todavía es un tema que de pronto es escabroso, que llama la atención, que es controversial, y que todavía se puede generar esta empatía con el espectador? Las damas primero, por favor. Yo creo que aquí no se le ofende a nadie, no estamos hablando de un Dios en específico. Creo que es un tema, sí, controversial, pero es la primera vez que se toca este tema en una serie de televisión. Creo que nunca había existido ninguna otra. Y eso, pues para empezar, creo que puede llamar muchísimo la atención. No estamos tratando una serie de narcotraficantes, o sea, hay otros temas, ¿no? Y pues uno que nos incumbe, creo que a todos,
en el mundo, porque esta serie podría ocurrir en cualquier país del mundo, pues es la religión, las sectas, cómo una persona se puede aprovechar de la fe de unos cuantos, ¿no? Yo no creo que se le ofenda absolutamente a nadie, creo que es al contrario, un tema que a mucha gente, o a todos, nos va a llamar muchísimo la atención. Agregaría que nosotros no hablamos de alguna religión en particular, hablamos del fanatismo, y el fanatismo existe hasta en el fútbol. El tema es la explotación de la fe para beneficio de unos cuantos, y lo peligroso que eso puede ser. Mira lo que está viviendo el mundo alrededor del fanatismo, ¿no? Yo agregaría. Agregaría, efectivamente. Además de lo que dicen ellos, también tiene una parte muy humana, que creo que es donde va a conectar el espectador con la serie. O sea, sí, el pretexto es Marduk y la religión y esta ficción que se creó, pero para mí la serie va más allá. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un personaje que va a crear una relación muy compleja con Salvador, de amistad, enemistad, vamos a ser amigos, enemigos, ¿no? Entonces, para mí va más allá del tema. Digo, el tema es un pretexto para contar esta historia de personajes que para mí se me hacen muy ricos, ¿no? Digo, aquí faltan varios actores, pero creo que algo que logra siempre HBO con estas series donde tienen a miles de personajes es que sí se dan el tiempo de construirle una vida, una complejidad a cada personaje. Entonces creo que eso también va a hacer que la gente conecte con la historia y con los personajes.